El alcalde de Medellín hizo otra pinturita, Daniel Quintero, pues, hizo otra quinterada. El día de ayer en Medellín se hizo en la Plaza Mayor los diálogos regionales vinculantes. Y había un grupo de personas simpatizantes del uribismo que estaba haciendo protestas, gritando sus arengas y todo eso. Resulta que el alcalde, pues, se le ocurrió llegar con un grupo de simpatizantes también y empezaron a haber enfrentamientos, pero de gritos. Ya los uribistas por un lado y acá por ese lado, y el propio alcalde viejo gritó tanto a diestra y siniestra, y pues hasta usó un megáfono para enfrentarse con ellos verbalmente, algo que sinceramente a un alcalde eso se le ve de quinta categoría. Veamos el video. Quintero, amigo, el pueblo está contigo. Quintero, amigo, el pueblo está contigo. Dios te bendiga. Dios me lo bendiga, Daniel. No, siempre, siempre, se sabe. Antioquia no es Uribe. Antioquia no es Uribe. Daniel, amigo, el pueblo está contigo. Daniel, amigo, el pueblo está contigo. No se deje, nadie, no se deje. No dejamos. Aquí estamos de sin miedo, mi madre. La alta ministra, que en el camino hacia acá había un grupo de simpatizantes del uribismo, del Centro Democrático, y estaban parados con la idea de bloquear nuestra entrada a este espacio, y como arma, porque iban armados, tenían palos, tenían objetos para lanzar, nos lanzaban pinturita. Esto es algo en verdad muy bochornoso por parte de un alcalde, pues que queda muy mal, porque los alcaldes deben aceptar pues que también tenga opositores, así como tiene simpatizantes, y no hacer esta payasada que hizo la verdad Quintero. En estos diálogos se hacen para escuchar a la gente y estar muy bochornoso por parte de un alcalde, pues que queda muy mal, porque los alcaldes deben aceptar pues que también tenga opositores, así como tiene simpatizantes, y no hacer esta payasada que hizo la verdad Quintero. En estos diálogos se hacen para escuchar a la gente y estar cerca de ellos, donde el pueblo puede hacer propuestas y mejorar para las mejoras del desarrollo del país. Por eso es que se está haciendo esto. Pero con esta actitud que llegó Quintero, se nota que solamente quería era escuchar a su gente, y esa no es la idea, porque al usar un megáfono, pues lo que está intentando de tratar es de callar a la multitud que no está de acuerdo con él o que no están de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro. Estos mismos diálogos van a venir acá a Barranquilla el sábado 29 de octubre, donde yo estaré presente cubriendo este evento. Suscríbete en Mayan Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.